Este es el aspecto que tiene el ejemplar tras las últimas operaciones realizadas. Hoy estamos a 21 de junio de 2015. Hoy ha entrado el verano. El crecimiento, como se puede observar, es desmesurado. Además, hemos de comprender que la forma de abonado ha hecho que todos los brotes se extiendan más allá de 12, 15 y 20 hojas. 2 de julio, por supuesto, de 2015. Tras el fuerte abonado, la fuerza del ejemplar no solo es el poder del ejemplar por crecer más. Las ramas se siguen alargando hacia el infinito. Ya no solo son 20 hojas, ya son muchas más. Si tomáis como referencia las líneas que delimitan cada azulejo, veréis que son mucho, las ramas mucho más largas que el día 21 de junio. Lo seguiremos dejando crecer y cada 10-12 días volveremos a tomar nuevas imágenes. Las ramas largas ya ocupan casi 2/3 de la meta. Dejamos estas imágenes. Hasta la próxima. Hoy estamos a 10 de julio de 2015. Aspecto del olmo chino. El crecimiento está tomando tinte de desmesura. Pero debemos seguir dejándolo crecer hasta el próximo mes. Estas serán las últimas imágenes hasta la siguiente operación de poda y defoliado. Sí, habéis escuchado bien. Nuevo defoliado. Podéis observar cómo muchas de las ramas se alargan enormemente. Dos de agosto. Los tramos de crecimiento en el olmo chino dentro de 10 días, aproximadamente sobre el 12 de agosto, volveremos a realizar poda general y defoliado. Hola amigos, buenas tardes. Hoy estamos a 12 de agosto. Es luna menguante. Y vamos a terminar
Esta segunda, tercera tarea, es decir, esta será la segunda vez que se va a podar y se va a desfoliar este ejemplar. Un ejemplar que empezó su cultivo a principio de año con el trasplante. La brotación, se podó el tronco, se podaron las ramas, se desalambraron, se volvieron a alambrar, etc. Ahora, tras una serie de imágenes que hemos to ido tomando anteriormente para que ustedes veáis la forma de brotar, porque estos ejemplares, aquí hay 60 hojas por lo menos en estas ramas, aquí 50, aquí otras tantas. Es decir, tras el fuerte abonado que le realizamos a finales de mayo, ahora es el momento de podar y volver a desfoliar. Vamos a empezar, a comenzar, es realizando una segunda poda o tercera poda tras la primavera, vino la de mayo, ahora en el mes de agosto, 12 de agosto, vuelvo a decirlo, la tercera poda y el segundo desfoliado. Vamos a la faena y continuamos. Vamos a comenzar, como siempre suelo decir yo, por las ramas más bajas. Los brotes que suben, los que bajan, etcétera, etcétera. También se va cortando, pero se va con el pensamiento de ir formando ramas, ramificarlas finamente, eso vendrá a posteriori. Las ramas que son muy fuertes las cortaremos más cortas y las débiles las dejaremos un poco más largas. De esta forma equilibramos el vigor. Todos los árboles hay que equilibrarle el vigor. Lo mismo a las coníferas que a las caducas que a las perennifolias. Todo. Todo necesita su pequeño intercambio de sustancias. Se deja crecer para que tengan más vigor o se acortan para reducirle el vigor. Está un poquito más gruesa porque esto tiene 60 pares de hojas. Bueno, no 60 pares porque estas son alternas. Más de medio metro tiene esta rama. Lo que es muy importante, os vuelvo a recordar, es que estén a pleno sol. Si queremos que broten fuerte, un buen riego, buen abonado, su crecimiento está garantizado. Y además, esto es una especie que le gusta estar húmeda, le gusta el agua, en una palabra. Y simplemente llevamos un año de cultivo a pleno rendimiento. ¿Recordáis los esquejes que se cortaron al final del mes de mayo, que se podían plantar? Son los esquejes de primavera. Normalmente son esquejes de madera blanda, porque es sobre el crecimiento del año. Estos serían esquejes de verano, porque desde final de mayo hasta ahora es su crecimiento, entonces son de verano. Se plantaron 10 esquejes. Y este es el resultado con el sistema de la botella, que en algunos de los vídeos ya lo habéis visto.
todos están... No, todos no. A ver. Este. Este no. Ay, te cogí. Esto, este no. De 10 esquejes, 9 están enraizados. Ahora lo que tenemos que hacer poco a poco es ir eliminando la botella. Es decir, diariamente la retiraremos durante 15 minutos y progresivamente le iremos ampliando el tiempo hasta más o menos ya completar y dejarla sin protector. Esto mayormente lo que hace es protegerla de los vientos. Con el tapón está quitado, pero mantiene un grado de humedad muy alto ahí, con lo que no equivale a que el enraizado sea casi del 100%. Normalmente un 80, un 70, un 90%, que eso es muy aceptable para un simple aficionado conseguir que de 7 de cada 10 esquejes. Es todo un éxito conseguir esta proporción. Bueno, ahora vamos a ir a retirar todas las hojas. Y ya. Recuerdo que el abono lleva desde final de mayo puesto. Era gran cantidad de abono la que le pusimos, pero lleva desde el mes de mayo. Es decir, ya se puede decir que no tiene capacidad de alimentación, porque ya todo lo que tenía que soltar lo ha soltado. Pero no obstante, luego retiraremos todo. Aunque no tengan capacidad ya de abono, de fertilización, lo vamos a retirar. Porque siempre que se desfolie un árbol, hay que dejar de abonarlo. Los olmos que son muy agradecidos. Si tú les respetas su forma de crecer, son muy agradecidos. Y el olmosino en particular, porque produce, aparte de producir ese color verde intenso que tiene, esas hojas tan pequeñitas, que cuando ya tiene una ramificación bien definida, son, vamos, liliputienses le llamaremos. Recordar que yo os doy fecha, que ustedes os tendréis que adaptar a vuestra localización o situación geográfica, que es muy importante que sepáis esas cositas, porque en mi domicilio funciona de una forma o crecen de una forma los ejemplares y en el vuestro crecen de otra. Bueno, aquí está. Recordad que donde antes había una o dos ramas, es decir, una rama primaria con dos secundarias, ahora ya no solo hay secundaria, ahora ya hay terciaria. Es decir, porque cada vez que se le provoca una nueva brotación, pues siempre, por eso hay que dejarlas cortitas para que abran desde atrás. Bueno, vamos a limpiar un poco la zona. Y ahora volvemos, ¿de acuerdo? Ya estamos de vuelta. Ya hemos limpiado la zona. Hemos preparado los esquejes de todos los tramos que hemos considerado que pueden servir. Y los tenemos preparados en un vasito con agua para plantarlos más, un poco más tarde, fuera de cámara. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo que he comentado anteriormente. Yo sé positivamente que el abono que está en este recipiente, que se abonó intensamente este ejemplar a final del mes de mayo, pues yo sé que está ya nulo, ya no da más fertilizante. Pero no obstante, los árboles, cuando
se defolian, siempre debemos de retirar todo el abono. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es retirar todo el abono. Recordar también que el frente del árbol es la cara bonita de él. Es decir, la parte que arreglamos para que sea vista por el espectador o por el cuidador. Luego debemos de procurar que el ápice se incline un poco hacia adelante, como señal de respeto, porque los árboles siempre son muy humildes. Ellos no entienden de competencia entre uno y otro. Solamente somos los seres humanos los que entendemos de que nuestro árbol es mejor o es peor. Lo que tenemos que procurar es que nos guste a nosotros, y eso es lo importante. Que cada uno sea feliz con su árbol. Pues ya hemos retirado todo el abono. Supuestamente abono. Volvemos a limpiar la zona y vemos el ejemplar en cercanía. ¿De acuerdo? Perspectiva del ejemplar visto desde arriba o vista de pájaro. Se observa que la ramificación se ha duplicado y algunas ramas triplicado. Ahora solo nos falta esperar a lo sumo 2 semanas para ver la brotación. Todos los días iremos tomando un par de segundos y ver su evolución. Mientras llega ese momento, me despido con un hola amigo, el árbol ya está a medio brotar. En esta estación vegetativa habéis visto que hemos realizado 2 defoliaciones. ¿Qué hemos conseguido con ello? Que donde había una rama primaria, ahora hay secundarias, ¿lo veis? Y a su vez terciarias. Si nos vamos más arriba, veremos exactamente igual. El árbol se ha súper ramificado. Es decir, ya tenemos 3 ramificaciones. De donde había solamente una ramita a principio de año, en el mes de febrero, ya hay 3. A partir de ahora cambia la forma de trabajo, que más adelante explicaré. Ahora mismo os dejo estas imágenes. El árbol a medio brotar. También mostraremos las imágenes una vez haya terminado de brotar. Es decir, veréis estas imágenes posteriori a la brotación total del árbol. Y después daré una nueva explicación para terminar el trabajo por este año. Ahora toca otra forma de poda o de pinzado. Pero como he dicho, lo explicaré más adelante. Mientras llega este momento, nos despedimos. Hasta la próxima.
Hola amigo, buenas tardes. Hoy estamos a 3 de septiembre de 2015. Ya el árbol ha terminado su brotación totalmente completa y ahora vamos a las siguientes faenas, que es para que daros a conocer cómo hago yo los trabajos de pintado o poda de rama cuando se consigue determinada ramificación. Este olmo lo habéis visto ustedes cuando lo trasplanté, podé las raíces, me quedé con las estructuras básicas y después lo hemos podado, lo hemos defoliado y se ha creado una nueva ramificación. Se han creado las ramas secundarias. A posteriori, ya en el mes de agosto, es decir, escasamente hace un mes, se volvió a podar, se volvió a defoliar, hemos visto cómo ha brotado y ya es la tercera ramificación, las terciarias. A partir de ese momento, lo que debemos de procurar ya es pinzar, es decir, podar las ramas o brotes a una determinada distancia. Yo suelo actuar de la siguiente manera cuando ya mis olmos han conseguido esa ramificación. Yo dejo crecer la rama por encima de 8 hojas y después podo sobre 2. Es decir, me voy hacia atrás y en las 2 últimas hojas podo. Ahora os voy a enseñar en cercanía cómo es esa forma de poda. Esa poda la suelo realizar ya cuando los árboles ya han conseguido la tercera ramificación. Suelo utilizarla a partir de final de abril. Es decir, yo elijo un día. Por ejemplo, si elijo el día 30 de abril, pues podo, corto a 2 hojas y ya no suelo actuar hasta el siguiente mes. De esa forma el árbol no pierde vigor, porque solamente actuamos, lo vuelvo a recordar, sobre los brotes o ramas que superen las 8 hojas. Y volvemos a 2. Las que tengan 5 o 6 no se tocan, se dejan para el siguiente mes. Porque si lo hacemos sobre todas las hojas, el árbol se debilita. Es decir, la poda en verde debilita mucho a los ejemplares. Por ello, los aficionados al bonsái tenemos dos partes de abonado muy especiales, que son el abonado de verano y el abonado de otoño, final de otoño. Final de otoño, porque ya estaríamos hablando de fechas de octubre, principio de noviembre. Bien, pues ahora vamos a acercar el zoom y lo vemos. Y ya de esta forma daremos por finalizado esta tercera entrega. Porque la cuarta entrega sobre este ejemplar y sus técnicas de cultivo profesionales la entregaremos en la próxima primavera, para que observéis lo que se puede hacer en un árbol, en un plantón de vivero o supermercado, es decir, o un centro comercial, lo que se puede hacer en un año con un ejemplar. Es decir, cuando lo enmacetemos en maceta lo presentaremos y ahí daremos finalizada la historia sobre el trabajo realizado durante un año en este ejemplar de Ulmus parvifolia, olmusino. Acerco el zoom y continuamos. Aquí tenemos en cercanía el ejemplar. Observad esta ramita. Contamos. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 hojas. ¿Lo veis? Pues entonces lo que hacemos es cortamos a 2. Hemos cortado. Y ahora, a ver si podemos observar con la pinza. ¿Lo veis? Estas 2 hojitas
una más pequeña y otra un poquito mayor. Sin embargo, observamos cómo a partir de ahí las hojas vuelven a ser más grandes. Entonces, para conseguir esa ramificación fina, debemos actuar de esa forma. ¿De acuerdo? Pues ahora retiramos el zoom otra vez y podamos todas las ramas. Aquí hay una que está emergiendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y dos que hemos dejado, 10. Es decir, los brotes que tengan menos de 8 hojas no se toca. 2, 4, 6, 7, este no se toca. Este sí se toca. Mirad el tamaño de hojas tan pequeño, ¿lo veis? Sin embargo, la otra, a medida que va creciendo, se van haciendo más grandes. De esa forma conseguimos que la ramificación se convierta en una ramificación muy sutil y muy fina. Esta operación, que como he dicho anteriormente, la repetiremos una vez al mes. Los brotes más pequeños, de 5, 4, 6 hojas, no lo tocamos hasta el mes siguiente. Bueno, pues ya hemos quitado la brotación que había que quitar. Es muy poca porque resulta que este árbol terminó de brotar el día 27-28 tras el desfoliado de agosto. Entonces es poco el ramaje que hemos podido quitar. Pero esa operación la realizaremos a final del mes de septiembre. Y estos brotes que no se han quitado, que tienen 5 o 6 hojas, pues serán los primeros en cortarse. Cuando se desfolió el árbol, pudiste observar cómo se retiró el abonado. Ese abonado intenso que nos llevó a esa brotación tan inmensa de este ejemplar. Porque lo que me interesa es que el árbol brote muy fuertemente. Se retiró el abono porque el árbol, cuando se desfolia, se aplica la técnica de desfoliado, el árbol debe de brotar de sus energías, de sus reservas, y no con abono, ya que el abono podría perjudicar la brotación que deseamos tener. Pero cuando se abona intensamente con abono orgánico, el terreno suele endurecerse un poco. ¿Lo veis? Que le cuesta trabajo soltarse. Eso es porque el abono crea una costra. Entonces impermeabiliza un poco el terreno hacia abajo. Entonces debemos de procurar de que cuando se riegue el abono o el riego penetre perfectamente en la tierra. Por ello, ahora lo que veis, vamos a levantar un poquito el terreno. Lo levantamos para aplicar el nuevo abonado. Sobre el nuevo abonado es el mismo del anterior, tipo de pellé orgánico. Pero este abonado lo vamos a aplicar para aproximadamente mes y medio solamente, porque después tendremos que abonar con abonos especiales de otoño. Eso muchos aficionados no lo suelen controlar. Pero bueno, eso lo explicaremos ya en el siguiente capítulo, porque le seguiremos haciendo un seguimiento a este ejemplar periódicamente. ¿Ves cómo cuesta trabajo clavar el palillo dentro de la tierra? Porque se crea una pequeña costra. Entonces tenemos que desentumecer el terreno, se puede decir. Es como las personas del campo que tienen que hacer surco en la tierra, ¿no? Para airear el terreno tras una cosecha. Pues aquí es exactamente igual.
pues ya se puede decir que hemos cultivado el terreno o lo hemos arado. Bien, ahora una en el borde de la maceta, ¿verdad? 4, 5, esta un poquito más pequeña, 5 y media, 5 cucharitas, porque es una cuchara, aunque sea de plástico, es parecida a las soperas. 5 cucharas y media. Con este abono tiene que aguantar hasta el día 20 de octubre. Pero claro, eso será otra historia y otras imágenes, que la iremos tomando de cara a la cuarta historia, para que ya veamos todo el proceso y todas las operaciones que hemos ido haciendo a este ejemplar. Ahora lo vamos a regar, lo colocamos en su posición de cultivo a pleno sol y aquí finaliza la tercera historia. Un saludo, amigos, y nos vemos en la próxima.